Perfecto, estamos esperando entonces la foto oficial desde Palacio de Gobierno. Ya hemos conocido los nombres de los nuevos integrantes de este gabinete. En la mayoría de los casos han sido ratificados los titulares de las diferentes carteras. Sí, hay algunos cambios, como por ejemplo en el Ministerio del Interior, quien ha reemplazado a Juan Carrasco Millones, es Luis Barrenzuela, abogado de Perú Libre, y además hace poco firmó como abogado de Guido Bellido, según aquí información que tengo, el estudio Noblecilla, Olachea, Barrenzuela y León, y quien además me cuentan que es asesor del congresista Guillermo Bermejo. Está con nosotros para conversar acerca de estas nuevas, ¿no?, en la política nacional con el congresista Ilich López de Acción Popular. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Juliana, un saludo fraterno, un saludo a todos los peruanos y en especial a mi departamento, el departamento de Junín. Sus reacciones frente a lo que acabamos de conocer, a este nuevo gabinete que ha juramentado el día de hoy. Bueno, en primer lugar considero que es positivo que el presidente Castillo haya podido hacer el cambio respecto a quien significaba desde mi punto de vista una pared, un muro entre los poderes del Estado, en este caso el Congreso y el Ejecutivo, en vez de generar esos lazos de diálogo, ser un puente para este diálogo, lo que generaba, como le digo, es un muro donde no se podía de repente tener ideas alturadas o debates, que es lo que se necesita en la política. ¿Y qué podemos esperar entonces ahora del Congreso de la República? Es decir, quienes generaban más tensión en esta relación que nació quebrada, que nació rota, mejor dicho, entre el Parlamento y el Ejecutivo, pues ya no están. Empezando por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y tampoco ya Guido Bellido. Bueno, definitivamente considero que luego de estos cambios debe de haber un momento nuevo de reflexión para poder empezar las conversaciones y poder seguir avanzando en los grandes objetivos que tiene nuestro país. En primer término, desde Acción Popular nosotros le dimos la confianza al gabinete Bellido con la finalidad de que pues pueda haber una concertación y de que el primer gabinete del presidente de la República tenga el respaldo del Congreso. Lastimosamente, lo que ha venido después ha generado mucha confrontación, sobre todo con la defensa al señor Maraví, que tenía serias vinculaciones con Sendero Luminoso, que para nosotros ha sido un tema de por una persona generar una inestabilidad tanto en el gobierno central como en el Congreso de la República. Horas antes, congresista, de la juramentación, un grupo de parlamentarios de Perú Libre llegó a Palacio de Gobierno para conversar con el presidente de la República, Pedro Castillo. Casi en simultáneo, Vladimir Cerrón, utilizando las redes sociales, decía que él iba a exigir su cuota de poder en este nuevo gabinete. Revisando un poco los nombres, los antecedentes, ¿no?, el historial de los nuevos ministros, a quien sí le hemos encontrado rápidamente vínculos nexos con Perú Libre, es al nuevo ministro del Interior, Luis Barrenzuela, quien además sería asesor legal del congresista Guillermo Bermejo, es decir, alguien muy cercano a el ala extrema de Perú Libre, aquella que lidera y representa Vladimir Cerrón. Mire, yo creo, y voy a decir lo que siempre digo del señor Vladimir Cerrón, yo soy del departamento de Junín, donde hemos tenido gestiones de Perú Libre que han empezado obras con 50 millones y han terminado con 100, por ejemplo, ese famoso puente de Comuneros, que desde mi punto de vista debe de ser siempre investigado. En segundo término, el señor Cerrón, como lo dije siempre, debe dedicarse a sus juicios, a hacer algo que no entorpezca el desarrollo del gobierno. Hay un tema fundamental en la separación de personas como el señor Cerrón, y debe dejar a los actores políticos pues que se desarrollen en su campo en sí. Ya ellos verán si él puede asesorarlos o no, pero considero que un sentenciado por corrupción no puede asesorar nada en favor de la población. En esto estamos de acuerdo, congresista. Gracias por sus apreciaciones. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Igualmente.